Drake Interplanetary has attempted to pull themselves out of the quagmire of controversy. If you ask me, they continue to turn out the same scrappy, dependable stuff while attempting to song and dance a white hat onto their admittedly tarnished image. But at the end of the day, you can't argue with results. That said, Drake claims that they no longer willingly sell their product to reprobates and nefarious Nellies. I'm about to go undercover, thank you, Jimmy, to find out if Drake's people are really towing the line or if they are beholden to the almighty credit. Here on Witness Guide, we aren't afraid to tackle serious issues. Come on, how many civilian ships do you think this thing can take down without rearming? 10? 15? You take credit, ships? Oh, sorry, there's blood on those. You know, I'm a personal acquaintance of Jan Dredge. Too soon? Yeah, that's way too soon. So, between you and me, roughly how many human-sized slaves do you think we could fit in this cargo hold? Securing! Coming up, we put on our fanciest pants and then sully them with caviar and champagne as we bask in the uncut opulence of Origin Jumpworks. Pues allá vamos a ver a Drake Interplanetary, que para nada es una marca para piratas. Drake Interplanetary, los putos rusos del Star Citizen. Aquí. Una marca bastante guay. Es más, mi personaje hoy va con la camiseta de Drake. Vamos a ver. Cositas. ¡Aquí tenemos a Hello Kitty! Hello Kitty. Bueno, esta es la Dragonfly. Es una moto espacial. Un poco la idea es la misma que la Nox que se vio en la de los aliens. Pero esta es biplaza. Puede ir uno sentado allá atrás. Y tiene estos dos pequeños contenedores de carga, uno a cada lado. Aquí se acaba la plataforma. Pero uno a cada lado. Y después está la amarilla, la Yellow Jacket, que fue la que se sacó cuando salió la nave, como skin de salida. La negra, que es la normal. Y la Hello Kitty, que se sacó en algún evento. Es que a mí me hace gracia, me hace mucha gracia. Después tenemos un cazaligero y una nave de transporte de información y robo de información para guerra electrónica. Este es un transporte ligero, es una nave que es de papel, pero es muy rápida, muy ágil y va muy armada. Qué tremendo bicho lleva ahí arriba. Entonces, claro, es una toca pelotas, es una avispa puta madre. Y no es para nada una marca de piratas, pese a que esta nave se llama Buccaneer. Cosas, detallito. Esta es la Drake Herald, es una nave, no sé si para uno, si para dos tripulantes de guerra electrónica. Lo que es internamente es, bueno, la cabina, una zona con una cama, y es un CPD y una antena gigante pegada a un motor. En teoría es para el robo de datos y para transportar información muy rápido de un punto a otro. Déjame abrir la puerta. Se va a cerrar, obvio. No sé dónde se abre la puerta, se abre aquí. Rent. No quiero rent. Quiero abrir la puerta. Pues no voy a poder entrar. La mierda del rent tenía que poner una pantallita aquí. ¿Sabes? Con información de la nave que armas tiene y que no sé qué. Y poderla rentar desde aquí. Y la nave dejar ver la puta nave.
Bueno, pues eso que no podemos entrar porque Fuyu. Si la renta después desaparece la opción de rent, ¿no? Rent, processing, exit. No, sigue apareciendo rent, pero yo quería entrar. Y aquí tenemos las Caterpillar y la Catlas. Voy a empezar por la Catlas, que es la pequeña. La Catlas es una nave muy polivalente, que vale un poco para todo. Es como la Freelancer de Misk, pero la versión Drake, y quizá tenga internamente, pese a que lleva menos capacidad de carga, más repartido de una manera que le da más juego. Ahora vamos a verla por dentro. Ya que está abierta y voy a poder entrar. Mira, los interiores de Drake son todos con toda la tubería y todo el cableado a la vista, y los aislantes, porque no es algo que le den importancia. Lleva 6 asientos por si tienes que hacer un despliegue de tropas algún día. Las puertas laterales por las que saltar. Esta es la zona de carga, que es grande, es muy ancha, comparado con el autobús, con la Freelancer. Que era todo como muy largo para atrás, esta es ancha, entonces te permite meter incluso dos Dragonflies como las que vimos en la entrada. Esto debería abrir la puerta, pero como hoy me funciona esta mierda, pues no. Y después aquí lleva la zona de habitabilidad y tal. Es para dos tripulantes. Lleva el piloto que va adelante, el copiloto que va detrás, y que eventualmente se puede bajar para subirse a la torreta. Está en el medio de la nave por la parte de arriba, con sus dos literas, un montón de armeros y unas taquillas que entiendo que no se abren, porque no se abren las puertas, porque se van a abrir las taquillas. Es una nave que, para empezar, con multitripulación, que puedes llevar tú solo y tal, que está como muy bien, sería como una Freelancer. Son naves que están de puta madre. Se va a los 100 euros, creo. Pero bueno, si los tienes, yo creo que, no sé, si empezar con una Aurora o una Mustang, mejor la Aurora. Si puedes llegar a una, a un Avenger, mejor. Y si puedes pasarte del Avenger, yo creo que la Catlas Black, que es de lo mejorcito que puedes tener para empezar. A Catlas o una Freelancer. Si te quieres orientar, si sabes que te vas a orientar más a carga, la Freelancer esta tiene más capacidad de carga. Pero la Catlas es muy cómoda. Yo la tuve en mi paso a la Freelancer, la tuve una temporada y es que es maravilloso. Y este bicho grande es una de carga, una de transporte de carga. Que el OCS está haciendo de sus cosas y no me está cargando una placa roja, pero bueno. Es una de carga con muchísima capacidad de carga. Y que tiene una peculiaridad bastante chula. Deploy. Oh, funcionó. Oh, funcionó. Tiene una peculiaridad bastante chula. Ya veis que tiene una torreta inferior. La entrada del personal es aquí. Entras a esta zona y es un poco un laberinto aquí abajo. Aquí está la zona de vivienda, donde están las literas, la zona de comedor, la cocina y hay un baño. Volvemos a la zona del ascensor y hacia atrás hay que venir por aquí y dar una pequeña vuelta. Vas a la sala de motores. Aquí está el puesto de ingeniería. Aquí no sé si faltan cosas, yo creo que aquí falta algo. Pero bueno, una escalera para subir a algún sitio. Por aquí vamos para la segunda planta de la nave y tenemos hacia la derecha un puesto de observación, con lo que esto en teoría sería para el rayo tractor, para manejar el rayo tractor y poder meter la carga, porque desde aquí tienes la visión de todo el frontal de la nave para meter la carga allí. Y del otro lado tenemos la nave de la zona del piloto, que tiene la peculiaridad que, si os fijáis, esta puerta es como súper ancha,
Porque en un futuro esta zona toda se va a poder desacoplar, abandonar la parte de carga y escapar si fuese necesario, a lo mejor bajar a un planeta con esto y después volver a recuperar tu trozo de carga. Piloto copiloto, aquí un señor. Hola, señor. Aquí un señor mirando, cabina de Drake, muchas pantallitas de frente. Y esta zona está equipada con los cuatro, para los cuatro tripulantes. Y en la zona de abajo, si no me vuelo en la escalera, que es muy probable, ahí, tiene otro módulo de vivienda. Porque si tienes que escapar con esta nave, pues tendrías tu módulo de vivienda en la zona esta separada. Una puerta que serviría para salir al exterior desde esta cabina. Y ahí este sería el puesto de operación del rayo tractor de este lado. También para meter la carga dentro de la nave desde esta esquina. ¿Y arreglarían esta escalera alguna vez? Y que cuando sacaron la nave era imposible salir. Y estas. Ya me he perdido otra vez. A ver. Qué interesante. Una escotilla, vale, no me perdí. Estoy bien. Vale, esta es la zona de carga. Que tiene la pasarela esta por la parte de arriba y en la parte de abajo es la zona de carga. Y puedes abrir y cerrarlas con puertas. Ah, habría que ir. Vale. Para cargar. Creo, y no me hagas mucho caso, y por la forma que tiene, sí, esta compuerta, o sea, de aquí para allá es la puerta. Y esto bajaría al nivel de terreno para poder cargar y subir la carga hasta aquí arriba. Aunque actualmente se queda abierto aquí en el sitio. Y tiene 3, 4 módulos. 4 módulos iguales y el frontal. Y la parte frontal que es esta de aquí. Que al igual que eso que os expliqué, aquí queda a nivel, pero eso, lo que es la puerta, pues bajaría para. Ahora viene el tema. Bajaría para poder realizar la carga de una manera más cómoda. Esto ahora, ese brazo se extendería hacia abajo y bajaría a nivel de suelo. El OCS hoy me la está jugando un poquito. Curiosidad de esta nave, que estos módulos intermedios iguales, estos cuatro, iban a poder ser intercambiables. Y pese a que estos son los de carga, que están vacíos, ibas a poder poner módulos de diferentes tipos. No sé cuáles había, creo que había un módulo médico y creo que había un módulo de transporte de pasajeros. No lo tengo muy claro. Pero sí que había módulos intercambiables para estas zonas, para en vez de tener cuatro zonas de carga, pues poder decir, bueno, pues este lo hago hospital, el siguiente lo hago de transporte de pasajeros y el siguiente lo hago de carga y tengo una nave que es mucho más polivalente. De esto y de los intercambios de módulos, pues poco se sabe de momento, pero hay varias naves que lo tenían planteado. Una era esta, otra era la Retaliator que hemos visto ayer en Aegis. Otra es la Endeavor de Misk, que es la nave capital de Misk, donde se basa en los módulos. Es más, la nave es un cuerpo vacío en el que se le acoplan diferentes módulos. Entonces, el cómo lo van a hacer, cómo se va a configurar y cómo se va a intercambiar entre módulos, pues ni idea. Pero están planteados. Así que algún día lo verás. Y esto es Drake, que pese a tener poca cosa, son cosas muy interesantes. Porque la Cutlass es una utilitaria muy buena que vale para todo. La grande esta, la Caterpillar, es una nave de carga que está muy chula. Tiene lo de que la cabina se puede desacoplar, que siempre es algo interesante. Y tiene una gran cantidad de carga. Y estos módulos intercambiables en un futuro, pues es como muy guay. Tiene una potencia de fuego y es muy rápida y muy ágil y difícil que te den a poco que te manejes bien, que no es mi caso. Yo soy camionero espacial, no soy de combate. Y es un caza ligero muy competente
Y aquí tenemos la primera nave que salió en su momento de guerra electrónica, que creo que ronda los 100 euros, igual que la Catlas. Y joder, es un rol de una profesión, sería la nave de entrada a esa profesión, que por encima tendría otras, como puede ser la Mercury, que también lleva un CPD y tal. Pero esta sería, es muy interesante por ese motivo. Después las motos estas, que desde que salieron coches, yo las motos no las quiero para nada, porque me gusta mucho más el vehículo con ruedas en planeta. Y ya está. Esto es Drake Interplanetary. Una marca que para nada es de piratas. Vamos a poner otra vez el videíto. Y acabamos. Under the watch of hotshot Wunderkind CEO Andon Arden, Drake Interplanetary has attempted to pull themselves out of the quagmire of controversy. If you ask me, they continue to turn out the same scrappy, dependable stuff while attempting to song and dance a white hat onto their admittedly tarnished image. But at the end of the day, you can't argue with results. That said, Drake claims that they no longer willingly sell their product to reprobates and nefarious Nellies. I'm about to go undercover. Thank you, Jimmy, to find out if Drake's people are really towing the line or if they are beholden to the almighty credit. Here on Witness Guide, we aren't afraid to tackle serious issues. Come on, how many civilian ships do you think this thing can take down without rearming? 10? 15? You take credit ships? Oh, sorry, there's blood on those. You know, I'm a personal acquaintance of Jan Dredge. Too soon? Yeah, that's way too soon. So, between you and me, roughly how many human-sized slaves do you think we could fit in this cargo hold? Securing! Coming up, we put on our fanciest pants and then sully them with caviar and champagne as we bask in the uncut opulence of Origin Jumpworks.